Erupcionan los volcanes en la Tierra y en todo el sistema solar. Científico ratifica que es Némesis. La NASA acaba de descubrir un nuevo volcán activo en la luna de Júpiter, Io. Sin embargo, esta no es la única luna que está volcánicamente activa en el sistema solar en este momento. Parece que el sistema solar es realmente bombardeado por erupciones volcánicas extraños con una gran intensidad en los últimos meses. La luna Io tiene cientos de volcanes. Algunos de los volcanes de Io son conocidos por enviar lava a muchas docenas de kilómetros sobre la superficie. La NASA ha revelado que la luna de Júpiter podría agradecérselo a sus volcanes debido a la construcción de su superficie. Los volcanes de Io provienen de la fuerza gravitatoria de Júpiter, junto con las dos enormes lunas cercanas, Ganímedes y Europa. Un investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, Rosalie López, observó a Io entre 1996 y 2001. Esto ocurrió en el momento de la emisión de la nave espacial Galileo en Júpiter. López dijo que tenían muchas características similares a las de la caldera, pero están en la superficie. Hay muchos flujos de lava y muchos lagos. Los lagos de lava son raros en la Tierra. Tenemos media docena. Creemos que sucedieron en el pasado en Venus y Marte, pero en Io realmente vemos lagos de lava en el presente. Se le pidió a López que ayudara a identificar algunos de los nuevos puntos de entrada de Io. Juno tenía una órbita polar con una mejor vista de Galileo. El planeta Venus también tiene flujos de lava activos en la superficie durante este periodo. Venus es otro planeta que parece mostrar actividad volcánica en la superficie y la misión Venus Express ha proporcionado pistas de que el volcán Indum Mons en Venus ha estallado recientemente. Mientras que los volcanes en Marte permanecen inactivos, en este momento hay evidencia de plumas activas en la luna de Júpiter, Europa, y en la luna de Saturno, Encelado. Aquí entonces, solo en la Tierra, la naturaleza y especialmente los volcanes se vuelven locos, incluso afectando a todo nuestro sistema solar. Algunos teóricos de la conspiración han comenzado a decir que todas estas actividades podrían deberse a la llegada del planeta X. Las anomalías en los planetas del sistema solar se deben a la presencia de lo que llevamos tiempo diciendo en este canal, Némesis. De acuerdo con el investigador Christian Negreanu, que envió una guía de lo que está sucediendo en nuestro sistema solar, hay una enorme fuerza de gravedad debido a la presencia de otro sistema planetario que se rige por la estrella Némesis y rodeado por algunos de los planetas, incluyendo el planeta X. Estos están influenciando algunos planetas como Urano, Saturno, Júpiter, la Tierra, Venus y nuestra estrella, el Sol. Némesis, o el sistema Némesis, es una estrella hermana del Sol y que orbita a su alrededor en una órbita extremadamente externa. Esta estrella enana pasa cada miles de años por las cercanías solar en el proceso de su recorrido orbital. Este proceso de acercamiento hace que se produzcan en todos los planetas interiores del sistema solar un desajuste y empuje orbital donde las fuerzas gravitacionales pueden llegar a desarrollar serios problemas como contundentes para todos los planetas, especialmente para la Tierra. En esta conclusión, en definitiva, a la que ha llegado después de sus estudios de años en la agencia americana, así como de forma personal, un famoso e importante astrónomo ha asegurado que la NASA, de acuerdo con los gobiernos del mundo,
ha ocultado la existencia del sistema Némesis durante más de 40 años. Némesis, o sistema Némesis, es un sistema estelar en miniatura que forma parte del nuestro más externo sistema solar y que algún día pasará tan cerca de la Tierra que sus atracciones gravitacionales podrían devastar nuestro planeta. Rosalí López se une así a los últimos informantes Paul Cox Eugene, Riggs y Dr. Ronald Simchuk, dando un paso adelante en la revelación de este tema tan importante a pesar de las amenazas de su seguridad e integración personal. Aunque las consecuencias de Rosalí López difieren de las de otros investigadores de Némesis, la esencia del contenido sigue siendo la misma. La Tierra está en peligro. No es casualidad que los cambios climáticos reales, la actividad de los volcanes, la identificación de la actividad sísmica y bombardeos de meteoritos. No hay que olvidar los avistamientos intensos de los cometas de la nube de Oort. Se deben al efecto gravitacional de los planetas exteriores Némesis, estrella oscura, que se acerca a nuestro sistema solar. De acuerdo con un nuevo estudio científico citado por el tabloide británico The Daily Mirror, un nuevo virus podría causar una pandemia y luego tomar por sorpresa los gobiernos de todo el mundo. ¿Por sorpresa? El virus pandémico podría causar la muerte de 900 millones de personas en nuestro planeta, una cifra muy baja para lo que realmente contiene este virus. Un equipo de científicos de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, simularon la propagación de un nuevo agente patógeno que se transmite por la tos y los resultados no pueden ser más inquietantes. La pérdida de control de la epidemia y la muerte de hasta el 10% de la población mundial. El virus, apodado Clade-X, mató a 150 millones de personas en los primeros 2 años de la simulación realizada hace unos años de su preparación. No hay vacuna contra el nuevo patógeno. La situación que se presenta ahora no es mejor para nosotros. Todo lo contrario, es totalmente adecuada para llevar a cabo todos y cada uno de sus propósitos. Propósitos oscuros y totalmente inhumanos. Aquí podemos encontrar la prueba del dossier publicado en este canal el día 21 de junio de este presente año. A través del informador, ya están desarrollando una serie de experimentos y fumigaciones de diferentes virus mortales que afectarán a países de África y América del Sur, siendo en este caso, en nuestro país hermano Brasil, el punto principal para desarrollar esos experimentos junto a África. Así, quieren conseguir la reducción de la población en el mundo. De esta forma, consiguen lo que quieren. Hoy sabemos uno de los virus mortales que están ya en marcha y es llamado Clade-X. Naturalmente, hay 4 virus más en marcha. Ya daremos un nombre. Aunque se mencionó en un artículo que tiene la capacidad para producir vacunas contra patógenos nuevos en un rango de meses, no décadas, y que carecen de las capacidades globales de salud que les permiten identificar y controlar una epidemia antes de que sea una pandemia rápidamente, es todo lo contrario. La reducción de la vida humana en el planeta ya está en marcha y a pasos ligeros, pero claro, esto no lo podrás escuchar en uno de los medios más importantes de la élite, la televisión. Y uno de los que realizaron este proyecto de simulación es el científico Eric Toner. La simulación que se realizó contó con el hecho de que la epidemia era tan peligrosa o más que una enfermedad real como el síndrome respiratorio agudo severo. El SARS ha matado al 10% de las 8.000 personas que se infectaron en 2003, que el propio Toner
descubrió como un resultado para toda la humanidad. Con ese caos del que hablamos, las élites están preparadas para comenzar a realizar la cruel reducción de la población mundial. No les va a temblar el pulso a la hora de dar las órdenes para que comience. No tienen ni ética ni moral. Están sustituidas por la codicia y el ansia de poder. Esto no es ninguna broma, ni estamos locos ni nada por el estilo. Estos son los informes reales llegados a Snack 2 y son los acontecimientos que pueden llegar a producirse en cuestión de meses, ya que la primera fase está en marcha desde hace un mes aproximadamente. Por lo tanto, Némesis existe y es una realidad, la pandemia de la que os hablamos. Hace más de un mes es ratificada por el tabloide británico The Daily Mirror, corroborado por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos. ¿Vamos pensando más en serio en el informador ahora? Recordad, la calma y la prudencia. Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en Planeta Snack 2 y conocer la información del misterio y conspiración que nos llega para vosotros. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de este club. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Planeta Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, amigos. Lo que vemos. Informamos de lo que nos gusta. Transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más ahí fuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día. Y entonces, aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto sabremos la verdad de todo. Y entonces, seremos libres.